Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo 15 años de la tribunal de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. La conferencia de hoy tiene por título El Poder del Testimonio para el Desarrollo de los Sitios de, de, de Memoria y estará a cargo de El, el Reto López González. Ella es doctora en Ciencias Sociales y también investigadora del programa. De psicología Social de la Memoria de la Universidad de, de Chile. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Bien, bien, Omar. Gracias, gracias, muy bien. Qué bueno. Eh, bueno, agradecerles esta invitación. ¿Empezamos ya? Sí, por favor, comencemos. Sí, gracias. Bueno, mm -hmm. agradecerles esta invitación. Eh, estoy realmente muy emocionada de. De poder estar con ustedes hoy día a pesar de todas las circunstancias la pandemia eh, todo lo que estamos viviendo pero que también nos ha permitido organizar este tipo de actividades eh, que técnicamente son mucho mejor quizás que otras transmisiones que se hacían antes de que tuviéramos que vivir eh, encerrados entonces gente de distintos lados nos puede escuchar bien nos puede ver bien eh, bueno reiterar como les decía mi agradecimiento voy a Ir mirando un poco mis notas porque no quiero dejar eh, de agradecer esta invitación eh, a conmemorar el archivo oral de Villa Grimaldi, que muchos ya saben es el, uno de los primeros archivos testimoniales en soporte audiovisual que se desarrollan en Chile, eh, que está dedicado a las memorias de, del terrorismo, no solamente del terrorismo de Estado. De, de Estado, pero también las resistencias, ¿cierto? Todo lo que vivieron sobrevivientes, activistas de derechos humanos, también familiares, eh, durante la dictadura cívico-militar. Eh, muy contenta porque... Eh, para los que no saben, eh, yo trabajé en Villa Grimaldi como coordinadora de proyectos. Primero eh, empecé a trabajar en algunos proyectos desde el año 2006 y después, eh, desde el 2008, me incorporé al equipo de la Villa Grimaldi como coordinadora de proyectos. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar directamente con el equipo que desarrollaba el archivo oral, eh, de quienes tengo eh, muy lindos recuerdos con las distintas personas con las que allí trabajamos, los entrevistadores, las entrevistadoras, eh, la coordinadora del archivo por parte del ICI en esa época, era, que era Claudia Fernández, también el, todo el trabajo eh, colaborativo que se hizo con el ICI de la Universidad de Chile, que es una gran experiencia, que eh, las veces que me ha tocado eh, eh, conversar con eh, organizaciones de otros sitios de memoria que quieren desarrollar sus archivos orales, uno aprendió mucho. Esta, esta importancia de colaborar con otras instituciones como, y como fue también obviamente la primera colaboración con memoria abierta, ustedes tuvieron a Alejandra Oberti eh, en la conferencia anterior y eso fue muy importante. Entonces, eh, agradecer eh, porque además me trae eh, bonitos recuerdos, digamos, todo ese, ese proceso, agradecer obviamente... Eh, la oportunidad de haber podido trabajar con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Yo tengo muy buenos recuerdos, la verdad, y para mí ha sido una de las experiencias más importantes. Eh, y de ahí para adelante he podido también eh, colaborar con otros, con otros colectivos y organizaciones a lo largo de Chile, de Arica a Punta Arenas, literalmente. Saludos, si es que están mis, mis amigas aquí, mis compañeras de, de Arica, mis compañeros de Punta Arenas también. Eh, eh, porque también ha sido un gran aprendizaje trabajar con ellos. Bueno, yo preparé algo para esta conferencia, un poco basada eh, sobre todo en algunas reflexiones que hemos venido haciendo desde algunas investigaciones eh, y también a partir de mi experiencia directa trabajando tanto en la Villa Grimaldi como colaborando con otros espacios de memoria, sobre todo en la recuperación de recintos de detención y tortura de la dictadura. Eh, no me voy a referir, no voy a hacer una definición, obviamente, ahora de lo que vamos a entender por testimonio, porque yo me imagino que en las dos conferencias anteriores, tanto Alejandra como Nancy Nichols, se den a referir un poco a lo que vamos a entender por testimonio. Para mí siempre, por lo menos en el campo donde estoy, donde estoy yo, que es el campo de estudio de las memorias, el testimonio siempre es para nosotros un artefacto de memoria más que una fuente, oral o una fuente de información, es una manera ¿no? de procesar la experiencia y si bien los testimonios tienen una perspectiva, podríamos decir, subjetiva, creemos eh, que representan ¿no? y que respondan a una experiencia colectiva y a una experiencia histórica, en este caso, como fue la dictadura cívico-militar. Entonces, eh, no me voy a explayar mucho de lo que entendemos por testimonio. Eh, voy a avanzar en la presentación. Bueno, voy a, eh, solo quiero dejar estos dos datos aquí dando bote al inicio para retomarlos un poco hacia el final. Recordar que el viernes pasado se conmemoró, se conmemoró el Día Internacional eh, de Apoyo a las Víctimas de Tortura y yo voy avanzando acá simultáneamente con otro eh, computador. Eh, y eh, es importante eso porque eh, los testimonios de sobrevivientes de tortura juegan un rol muy importante para que se haya logrado llegar también a esa fecha. ¿no? Luego, otro dato, otro, otro algo que está ocurriendo, podríamos decir, es esta, este hecho de torturas en la estación del metro vaquedano, que eh, fue denunciada por una persona y que eh, aparentemente habría sido ahora esta, este proceso sobreseído pero vamos a llegar a eso al final, y qué rol juega ahí también, qué importancia tienen eh, los testimonios. Bueno, eh, lo que habíamos conversado en, con el equipo del, del archivo oral era haber podido abordar esta, esta relación, ¿cierto?, entre el testimonio y el desarrollo de sitios de memoria, más que ir directamente a lo del archivo oral. Algo que hay que tener en cuenta, es que eh, esto, esta producción testimonial sobre la prisión política y la tortura, evidentemente, es, mucho, es muy anterior al desarrollo de un archivo oral en un sitio de memoria, o es muy anterior a la utilización de testimonios o a la concurrencia de testimonios para el desarrollo de un sitio de memoria a partir de la recuperación de un ex recinto de detención. Lo que yo les muestro aquí es lo que, ha lo que pasa, lo que podríamos decir pasa entre el año 73 y el 89, ¿no? que diríamos, viene a ser como un periodo de formación de este oleada o de este corpus testimonial sobre la prisión política y la tortura. Eh, Quiero aquí agradecer también a mi porque esto esto es algo que empezamos a que trabajamos con el equipo del proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria de la Universidad Alberto Hurtado, donde estuvimos trabajando sobre cómo distintos dispositivos de registro de las violaciones a los derechos humanos y entre ellos estaba todo estaban distintos soportes donde las personas habían concurrido a narrar su experiencia, ¿sí? Personas que salían de recintos de detención concurrían a distintos espacios e instancias para dar cuenta de lo que había ocurrido, de lo que les había ocurrido. ¿no? Entonces tenemos un periodo que vamos a llamarle de formación, de configuración de una narrativa eh, testimonial y que eh, empieza a contar, a narrar, a relatar lo que estaba ocurriendo en Chile. Son testimonios que se producen al mismo momento, no son testimonios que se producen cuando ha cesado la violencia, sino que se están produciendo al momento que la violencia está ocurriendo, ¿no? durante 17 años. Y una de las cosas interesantes es que son testimonios que circulan eh, de distintas formas, eh, en diversos soportes, en diversos idiomas e incluso en diversos lugares. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas cuando salían de un recinto de detención o bien podían permanecer en el país o bien iban al exilio. Entonces, y muchas además eh, transitaron por distintos países. Entonces, tenemos un corpus que se está formando entre el año 73 y el 89 y que además comienza a recibir una atención... Eh, muy importante, que hay que acordarse que el año 77 recibe el premio Casa de las Américas el testimonio de Aníbal Quijada, militante eh, que estuvo detenido en, en Punta Arenas. Bueno, es de, eh, de Punta Arenas y recibe el premio Casa de las Américas su testimonio cerco de púas. Entonces, estamos hablando que ya el año 77 hay un reconocimiento, además de este tipo de experiencias, de este tipo de género, podríamos decir, de este tipo de, de relato. Eh, a un nivel incluso literario. Eh, solo para contar un poco este, este, este periplo que van, eh, que van sufriendo que, que van conformando cierto esta, este corpus ¿no? narrativo testimonial voy a Voy a eh, contarles un poco una conversación que tuve eh, con Nubia Becker, donde estuvimos hablando de todas las, todas las veces que ella tuvo que contar lo que le había ocurrido. Y también, otra cosa importante, junto con eh, esto de Cerco de Púas, que me parece que es, es importante ese reconocimiento, es. Algo que habla eh, Patrick William Kelly en un artículo, que ahí aparece el, el nombre del artículo, donde cuenta qué le pasa a la, a la primera comitiva de Amnesty Internacional que llega a Chile y hace un informe sobre lo que había visto el año 74. Entonces, o, no, de hecho, el año 73, porque vienen y eh, visitan el Estadio Nacional, o sea, fueron eh, después del eh, en el mes de octubre, me parece que ellos vienen. Entonces, eh, hacen un informe y se dan cuenta que es súper importante incorporar relatos y fragmentos de testimonios. O sea, no era solamente las cifras y, dar un, y contar lo que estaba pasando en el país, sino que era muy importante incorporar también ahí los testimonios cuando todavía no se sabía mucho cómo reportar las violaciones a los derechos humanos. O sea, toda este, esta oleada testimonial comienza también eh, desde esa base, ¿no? De cómo vamos a informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Entonces... Eh, por ejemplo, en esta conversación que yo les decía, para, solo para graficar un poco el periplo ¿no? de, de estas narraciones, en esta conversación que yo tenía con Nubia Becker, ustedes saben, sobreviviente de, de Villa Grimaldi, ella me va contando los distintos eh, momentos en que tuvo que dar, desde declaraciones, dar, entregar su testimonio, etcétera, que fueron muchísimas. O sea, las personas. Ella parte de su primera detención eh, entre el 73 y el 74, inmediatamente sale de esa detención y tiene que entregar su testimonio, por ejemplo, a un funcionario de la Embajada de Francia. Todo esto fue en una conversación con Nubia, donde además ella tiene que hacerse recuerdo de algo que por lo general no está nunca en los testimonios, ustedes habrán dado cuenta, incluso los que tomábamos en el archivo oral, que se me imagino se siguen tomando en Villa Grimaldi. Bueno, nunca le está preguntando a la gente que se acuerde. De todo este periplo, ¿no?, de cuando estuvo dando declaraciones y tal. Después, el 75, hay, eh, eh, que es el, cuando está detenida en Villa Grimaldi, y ya se, re, se interpone un recurso de amparo por ella, y ahí hay un relato también que se hace no por ella, lo hace un familiar, Después pasa a cuatro álamos, a tres álamos, ahí se recuerda de haber estado haciendo listas también con las compañeras al interior de esos recintos, de las personas que habían visto en otros recintos. Después en, en septiembre sale en libertad, entrega su testimonio a la vicaría. El 75, ese mismo año, vuelve a entregar otro testimonio por solicitud de FASIC. El 76, eh, una delegación de la ONU llega al país y nuevamente concurre ella a entregar su testimonio. El 83 en la clandestinidad hace, hace esta, eh, escribe unos relatos cortos ¿no? para una publicación del, de, de su partido, y ahí también entonces ahí ya empieza a haber un trabajo literario sobre su experiencia. El 84 publica ese libro que después se va a reeditar eh, con, bajo otro nombre. El 84 publica Recuerdos de una Mirista, ¿no? eh, con el seudónimo de, bajo el nombre de Carmen Rojas. Y ya después del 90, el 2003, entrega su eh, testimonio a la Comisión Vale. Pero también, hasta antes, antes del 2003, claro, Nubia, y todos saben, había participado, ¿cierto? Había eh, en, en visitas guiadas en la villa Grimaldi, había eh, hecho recorridos eh, con, con visitantes, etcétera, o para algún tipo de actividad. El 2007 ya entrega su testimonio al Archivo Audiovisual de Villa Grimaldi y el 2011 se reedita este libro Recuerdos de una Mirista con el título Una Mujer en Villa Grimaldi. O sea, lo que quiero decir es que tenemos, eh, te los testimonios ya están circulando, ¿cierto? Mucho antes de que empiecen los procesos de recuperación de un recinto de detención. O sea, los testimonios que, que circulan... Eh, mucho antes de estos procesos, están apareciendo en distintos formatos y soportes. Y como vemos en esta imagen, solamente yo tomo un ejemplo: los espacios represivos, como escenarios eh, eh, que aparecen como escenarios en las narrativas testimoniales, están apareciendo incluso gráficamente en estos soportes. ¿no? Eh, Miguel Na Launer, hay, de hecho, hay un, hay un plano de la Villa Grimaldi que dibuja a Miguel Launer, pero no porque Miguel Launer había estado ahí. Él cuenta que dibuja el plano a partir de los testimonios de personas que habían estado en la Villa Grimaldi. Entonces, así vamos a ver que incluso en todos estos dispositivos ¿no? de denuncia, vamos a ir encontrando eh, incluso imágenes planos de estos espacios que no pueden ser conocidos. ¿no? Y que solo los conocemos, los empezamos a conocer gracias a esta seguidilla ¿no? de declaraciones, narrativas, testimonios, entrevistas, incluso que la gente, eh, los que estuvieron exiliados, dan en el extranjero. Entonces son espacios que ya están mencionados y, de, y descritos ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Y ahí solamente muestro un ejemplo de estos planos que ya estaban apareciendo rudimentarios. Este, es un plano, por ejemplo, de un campo, eh, dice campo de concentración Chonchi, en la segunda región, está tiene sus traducciones ahí al inglés entonces lo que podríamos decir es que los testimonios que hoy día conocemos sobre eh, la prisión política y la tortura y que, va, y que van a ser muy relevantes para el desarrollo de los sitios de memoria arrancan de los espacios de detención política tortura muerte y desaparición y cuando digo arrancan lo digo eh, lo pongo entre comillas porque literalmente es, una, es un doble sentido no o sea emergen surgen desde, desde esa experiencia, pero a la vez estamos hablando de personas que están efectivamente eh, alejándose de ese espacio físico, ¿no?, por razones obvias, ¿no?, porque es el espacio de muerte, de, de desaparición. Entonces, eh, estamos en ese movimiento. El año 90, con el, la finalización de la dictadura, Empieza, podríamos decir, un, un proceso de retorno al lugar de origen. O sea, los testimonios, después de 17 años, pueden comenzar a volver al, al lugar desde el cual arrancan, ¿no? al, al lugar desde el cual, eh, donde está esa experiencia que, que los hace emerger. Es un contexto nuevo, evidentemente, donde hay una posibilidad de verdad oficial o porque hay una escucha oficial y una posibilidad de justicia, por lo tanto comienzan también estos eh, testimonios a circular nuevamente en otros espacios y para otros propósitos. Eh, para, um, a mí me gusta eh, ser bastante enfática de que aquí estamos en un movimiento y sobre todo cuando ya estamos en el, los procesos de, re, de recuperación de recintos de detención, pero no solamente, sino que todas las iniciativas de memorialización y que buscan eh, instalar una determinada memoria en el espacio público, podemos entenderlas como una forma de justicia también. Eh, yo no creo que la memoria sea un premio consuelo, como aparentemente a veces... Pareciera que tenemos, necesitamos primero verdad, justicia, reparación y al final la memoria, ¿no? Es como cuando tengamos verdad, justicia y reparación, entonces vendrá la memoria. Yo creo que con lo que hemos vivido en los últimos 30 años es evidente que la memoria es también una forma de justicia y de una forma de justicia social. O sea, la posibilidad de poder disputar un, eh, en el espacio público un sentido del pasado, cuando nos estamos dando cuenta además que todavía estamos en esa lucha o sea no hay tal aceptación eh, podríamos decir eh, de la sociedad en su conjunto de lo que es una memoria del terrorismo de estado eh, lo, lo, lo estamos viviendo lo hemos vivido desde hace dos años con una serie una serie y seguidillas de ataques a sitios de memoria y espacios de memoria y con una serie de expresiones de negacionismo o sea esto es una lucha que no ha terminado y la tenemos que dar día a día. Por lo tanto, creo que quienes trabajamos en el campo de la memoria, tanto desde el activismo como de la investigación, que también creo que debe estar incorporada al activismo, eh, entendemos que la memoria es también una forma de hacer justicia. ¿no? No, es un, no es lo que viene al final después de haber tenido verdad, justicia y reparación. Y de hecho, aunque sí. El camino a la verdad, a la justicia y a la reparación fueran difíciles, nos queda siempre el camino por la, por la memoria. Entonces, yo creo que eso también es importante porque va a tener que ver también con los colectivos que se van a organizar después para la recuperación de los recintos de detención de la dictadura, que podríamos decir son colectivos y agrupaciones de, un, de diferente tipo que se diferencian, ¿cierto?, de las agrupaciones históricas de derechos humanos. Bueno... Eh, esto es una frase muy típica que yo siempre repito, ¿Cómo llegamos de, pasamos de un ex recinto de detención a un sitio de memoria. Eh, en Chile la, en la Comisión Valech, el informe de la Comisión Vález sobre prisión política y tortura, establece que habrían existido 1.132 recintos de detención donde se, eh, las personas estuvieron, fueron detenidas por razones políticas y fueron torturadas. Esos 1132 recintos de detención no necesariamente se van a transformar en sitios de memoria, en estos artefactos de memoria, en estos espacios públicos para el acceso uh, de la sociedad en su conjunto. Eh, por lo tanto, hay algo que pasa entre un recinto de detención o un ex recinto de detención y su uso como, sitio, como espacio de memoria. Lo más importante que vamos nosotros a ver es que este paso comienza por recuperar la identidad represiva de un espacio que está invisibilizado. ¿sí? invisibilizado en el territorio, en, en el paisaje urbano, etc. Eh, y, para, y para poder eh, visibilizarlo, porque fue sometido a una serie de acciones de borramiento, eh, se requiere el testimonio. no, requerimos del testimonio para poder decir qué pasó ahí. O qué pasó aquí, como dice ahí. Entonces el testimonio cumple un rol fundamental. El testimonio de sobrevivientes de, de ese espacio específico va a cumplir un rol fundamental en este primer impulso de la recuperación de un ex recinto de detención y su transformación en sitio de memoria. O sea, sacarlo no de la invisibilidad y ponerlo y darle visibilidad. Evidentemente, grupos de sobrevivientes asociados a estos espacios van a constituir a su vez un corpus de testimonio propio. ¿no? Y por eso es la importancia también de los archivos orales. Y si ustedes ven ahora ya cada recinto de detención que ha sido recuperado o que está en proceso de recuperación, porque tampoco son muchos en el caso chileno, eh, van a comenzar a construir sus archivos orales, ¿no? a, a darle... Este espacio, ¿no? este espacio físico, es también, a su vez, un espacio testimonial, podríamos decir. Es un espacio social eh, en el que circulan tanto los sobrevivientes y las sobrevivientes como todos los actores y los agentes que actuaron en relación con ese espacio. Por otro lado, vamos a ver que los testimonios tienen una lo que podríamos llamar una especie de ductilidad performática, no? El testimonio se puede encontrar en los documentos escritos, pero también vamos a ver testimonios que ocurren in situ, en las acciones conmemorativas, no? Eh, el recor los recorridos, los primeros recorridos que se hicieron, que se hacían en la Villa Grimaldi, eran recorridos guiados por los sobrevivientes. Entonces hay una posibilidad de, eh, de, de volver con el testimonio a ese espacio de maneras muy diversas. Entonces se constituye, ¿cierto?, el espacio, el sitio, el, el cinto de atención que está siendo recuperado, en un espacio de enunciación, ¿no? O sea, este es el encuentro, como decía yo, después de décadas, entre un testimonio que arranca de ese lugar y por primera vez se logra reunir de nuevo en ese lugar, con ese lugar, ¿no? Entonces es un hablar en el lugar, y eso es muy importante para el, para el proceso de recuperación, pero también una vez que ya estamos en este, en este tránsito, vamos a ver que hay un hablar por el lugar. Se trata de la construcción de un relato maestro, podríamos llamarle así, sobre el espacio, ¿no? Eso era muy evidente en el caso de, de, de la Villa Grimaldi, donde se empieza a constituir lo que nosotros le llamamos, no sé como si le llamarán así eh, ahora, pero era este, el recorrido del detenido y la detenida, ¿no? eh, utilizando un criterio de literalidad. Incluso el recorrido, recuerdo, yo no sé ahora cómo, eh, me imagino que hay distintos tipos de recorridos, pero más o menos se trataba de ir siguiendo el relato que hacían los sobrevivientes y las sobrevivientes de cómo cuando, cuando se ingresaba al espacio, por dónde se pasaba, hasta que finalmente se salía. Y eso coincidía además incluso físicamente con un recorrido al interior del lugar. Entonces, eh, el testimonio empieza como quien diría hablar por el lugar, ¿no? Y ahí hay, hay un uso exclusivo, casi intensivo del testimonio. Eh, pero que también en este uso exclusivo e intensivo del testimonio de sobrevivientes se van a replicar los vacíos muchas veces o imposibilidades del habla y también las parcialidades que tienen los testimonios. Bueno, aquí eh, a mí me parece, siempre me ha parecido el, el, el caso de Villa Grimaldi muy interesante, porque es un recinto que tiene un proyecto inicial. ¿no? que es lo que se ve el año 97 cuando se inaugura el Parque por la Paz, este proyecto inicial llamado Parque por la Paz, eh, basado en un proyecto de arquitectura simbólica, muy anclado en lo que se llamaría un uso ejemplar de la memoria, donde se enaltecen los valores de la vida, la paz, la reparación, pero que soslaya la memoria literal que aporta el testimonio y los testimonios de sobrevivientes. Y eso es muy evidente porque desde el año 97 hasta por lo menos el 2012, donde estuve yo haciendo una... Eh, pude constatar algunas intervenciones, en realidad hice un, un, un catastro de todas las intervenciones que se habían hecho en el parque entre el 97 y el 2012, vamos a ver que hay 32 intervenciones sobre el espacio y muchas de ellas basadas en el criterio de literalidad, o sea, de devolverle a ese, a esa, a ese parque por la paz en su lógica muy, más simbólica, devolverle la literalidad de lo que había sido un recinto de detención. ¿No? O sea, primero fue un recinto de tensión después fue un lugar para la paz, si se quiere. Entonces, lo que, lo que se busca con una serie de intervenciones, como por ejemplo, voy a nombrar el, la idea de poner mosaicos indicativos a nivel del suelo, que eh, bueno, en ese momento hasta el 2012 habían, habían 14, me imagino que ahora puede que haya más, pero básicamente es indicar qué había y qué ocurría en ese espacio, y eso solo es posible gracias al testimonio de sobrevivientes. Luego, eh, el modelo de celda que se construya a instancias de, de, de un grupo de ex detenidos. Lo mismo pasa con la torre de agua, ¿no? Lo mismo va a ocurrir y de alguna u otra manera con el memorial de las rosas, porque hay una referencia a una experiencia específica de ese espacio eh, que está en la memoria de quienes eh, sobreviven. Eh, la puesta en, en valor de los restos de la mansión de Villa Grimaldi, ¿cierto? las escalinatas, eh, la, bueno, la maqueta, obviamente, en las distintas versiones que tuvo la maqueta, que solo es posible gracias a los testimonios de sobrevivientes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, siempre me ha parecido interesante cómo se da este diálogo entre físicamente, entre lo ejemplar y lo literal, en el caso de Villa Grimaldi, que además. por por mucho tiempo fue el único recinto de atención recuperado, con lo cual hubo una cierta, diríamos, presión sobre ese espacio, una presión conmemorativa. Eso se ve reflejado en el conjunto de placas, ¿cierto?, conmemorativas que acepta el espacio, eh, la corporación, que sean instaladas ahí y un montón de otras cosas que se hacen también en el espacio a nivel, eh, diríamos así, de rituales, conmemoraciones y, y, y otro tipo de cosas. Entonces... Creo que ahí es muy evidente cómo el testimonio comienza a aportar una literalidad que ese lugar no tenía el año cuando se inaugura. Pero también lo que eh, vemos ahora, eh, lo que vamos a ver y eso um, se puede ver bastante bien si uno lo compara con la Sala Represión y Tortura del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es como esta manera de hablar de lo ocurrido en los recintos de detención comienza a prescribir cómo se puede hablar de la detención y la tortura. De alguna manera, pareciera que eh, los testimonios resuelven, ¿no?, de cómo vamos a hablar de la detención y la tortura. Y eso es muy evidente en esta sala del museo, donde ustedes van a ver cómo que ahora se impone que cuando hablamos. Si ustedes, quienes han visitado el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pueden ir a esta sala. En esta sala hay un catre metálico. No tiene realmente mucha información el catre. Eh, eh, sería, habría sido un instrumento de tortura. Bueno, eso está evidentemente en todos los relatos y en, y en las publicaciones donde se, se describen los métodos de tortura, donde se aplicaba corriente a, a los detenidos y detenidas, pero lo, lo que me parece interesante es cómo esta sala, entre comillas, resuelve cómo lidiar con ese eh, elemento, con ese artefacto que es sumamente, podríamos decir, difícil, porque es, es realmente es, 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 es literal y, y cómo resuelve eh, lidiar con eso es poniendo testimonios de sobrevivientes sobre el artefacto. Entonces, reiterando un poco el uso del testimonio para que sea el testimoniante el que cuente. ¿no? Eh, y ahí vemos entonces, ¿cierto? Y hoy día ahora esos testimonios que están sobre el artefacto en el Museo de la Memoria tienen subtítulos en inglés y la última vez que yo fui había una especie de animaciones también como que mostraban técnicas de tortura. Ha ido mutando un poco. Pero se ve que fue una manera como de resolver ese espacio. Entonces ponemos los testimonios de sobrevivientes. Ahora, eh, habiendo, habiéndose hecho uso ¿no? de testimonios, los testimonios habiendo concurrido para poder visibilizar ex recintos de detención, darle un sentido a sus espacios, ¿no? contribuir a su configuración como espacios de memoria, nos encontramos con otro, con otro momento histórico que es eh, lo que ha venido ocurriendo desde el 18 de octubre, en, no solamente en Santiago, sino que en todo Chile. Y tenemos específicamente esa denuncia de torturas en la estación del metro Baquedano. Y aquí, entonces, uno se pregunta: bueno, qué lugar va a tener, tienen los testimonios entonces ahora para la consecución de verdad y justicia por violaciones a los derechos humanos, y en este caso eh, ocurridas en el contexto de marchas y manifestaciones. Esto es, solamente lo pongo para que veamos cómo se, eh, cómo se ha venido informando, se informó de esto. Hay la concurrencia, ¿cierto?, de eh, hubo una denuncia de tortura al interior del, del, de esta estación del metro. Habría concurrido el juez, concurren unos magistrados. Y el magistrado eh, hace una serie de consultas a los carabineros que están en esta unidad al interior del, del metro Baquedano. ¿no? Por supuesto, los carabineros dicen que nada de lo que dice el, el, la persona que da el testimonio habría ocurrido. Y ahí entonces está eh, y se le pregunta... Si hay cámaras de seguridad, los carabineros dicen que no, eh, si hay algún registro de lo que ocurrió ese día, entonces, bueno, se le hace todas estas consultas a los perpetradores, podríamos decir, si es que, tal como lo, lo define, lo, lo narra esta, esta la persona que dice haber sido torturada. En la mesa Sitios de Memoria y Arqueología del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas. Donde eh, yo participo con otras colegas, hicimos una, un comunicado en octubre justamente a propósito de, de esto que estaba ocurriendo eh, para advertir la importancia del resguardo de los espacios donde sean potencialmente o donde hay denuncias de violación a los derechos humanos. Eh, y una de las cosas importantes es eh, darle credibilidad a los testimonios, ¿no? Entonces, por una parte, estamos hablando de un manejo del espacio, la no intervención, el resguardo total del área los sucesos, ¿cierto? La activación de cadenas de custodia. Ahí aparece un poco la. O sea, después yo puedo enviarla. Eh, bueno, el, el comunicado ¿no? es, de, es de octubre. Y como dice aquí, prestar máxima atención y dar credibilidad a los testimonios orales de las víctimas y testigos involucrados en los, en los hechos. Bueno, eh, la semana pasada, creo que el viernes me parece, o el jueves, eh, aparece que la investigación judicial eh, ya ha sido sobreseída. No se encontraron más antecedentes que corroboren el testimonio de la, de la persona que alega haber sido torturada. Entonces... Más bien uno se queda con la pregunta de cómo esta experiencia de haber acumulado o de haberle dado credibilidad y validez a un conjunto de testimonios sobre un espacio, ¿no? como fueron los recintos de detención y tortura de la dictadura, cómo esa experiencia nos puede ayudar ahora a, eh, a enfrentar estos dilemas del presente. O sea, eh, ¿cómo podemos a partir de la validez ¿cierto? y del valor que tienen los testimonios para el desarrollo de un sitio de memoria, ¿cómo podemos ahora contribuir eh, a que estos otros espacios actuales de violaciones a los derechos humanos tengan una relación con estos testimonios de las personas ¿no? que, eh, que diríamos entonces serían víctimas de violaciones a los derechos humanos? ¿no? O sea, en, creo que igual, más allá del... porque podemos discutir sobre la sobre el proceso judicial, sobre las pruebas presentadas, sobre si, si se llegaron o no a hacer peritajes, etcétera, Pero qué rol finalmente tiene el testimonio de una persona que dice haber sido torturada en un, en un recinto, ¿Qué, qué, qué valor se le atribuye eh, ¿y, cuál es, y, 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 y qué relación va a tener ese testimonio con un conjunto de acciones en el espacio. Entonces, a mí me interesaba a ver, dejar esto planteado. Porque una, creo que una de las cosas interesantes que se dan en los sitios de memoria, como Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas, Estadio Nacional, la Ex Clínica Santa Lucía en Santiago, la Providencia en, en Antofagasta eh, y otros espacios en distintas partes del país ¿no? que, han, que están siendo recuperados, es que la memoria se entiende como una relación siempre entre los dilemas del, del pasado y el presente. Entonces hay un ánimo, ¿no? Y eso por, por, por reflexionar y, por, y por, a, por contribuir a la promoción de los derechos humanos, pero no solamente con una perspectiva histórica, sino que también contribuir a, eh, a estos dilemas del presente, o sea, enfrentar estos dilemas del presente. Por lo tanto, creo que esa es una pregunta válida que podríamos hacernos desde los sitios, ¿no? Y de cómo podemos contribuir a que los testimonios se aborden de una un testimonio de, de, de tortura, puede contribuir para, para abordar cierto eh, o dar credibilidad a esto que se está denunciando. Eh, porque también ocurre que los archivos orales que se, que se construyen en, en, los, en los distintos sitios de memoria eh, es un espacio en que hay un diálogo entre el pasado y el presente. O sea, las personas que están entregando sus testimonios no están puestas en una situación hipotética de solamente pensar en el pasado. O sea, son personas que están puestas en una situación de rememorar y de reflexionar sobre, sobre lo, sus propias experiencias a partir de sus circunstancias del presente. Por lo tanto, creo que... Eh, de todas las de todas formas en los sitios de memoria está esa potencialidad ¿no? de, de hacer ese diálogo entre el pasado y el presente y, y enfrentar estos dilemas como el que acabo de mostrar o sea cuál es la relación hoy día qué relación se propone ¿no? entre un testimonio una persona que da un testimonio de una de violación a los derechos humanos y los caminos de la justicia y la verdad eh, en estas condiciones del presente. Entonces, eso es lo que yo quería compartir hoy día con ustedes. Sí, muchas gracias, gracias. Loreto. Eh, bueno, sin duda hay, hay, hay mucha, muchas preguntas que, 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 no, que nos quedan a partir de tu, de tu intervención y bueno, quisiera partir señalando que, bueno, nos parece muy importante que, que tengas buenos recuerdos de tu paso por la, por la villa, ¿no? Creo que, que, eh, indudablemente para, para todos quienes, quienes han pasado y quienes y quien estamos ahí, es un, es un lugar súper formativo ¿no? en esta eh, materia. Y quisiera justamente el reto partir con un comentario que, que, me, que me quedó de tu última parte, de tu, eh, como de, de tu intervención que tiene que ver con el rol de los sitios en el, en el, en el presente. Y algo que, que de lo cual tú has investigado junto con otras personas, que tiene que ver con el cambio generacional, que me gustaría un poco que si pudieras comentar un poco so, sobre eso. Hay un artículo que tú publicaste en el 2018 que tiene que ver con, con cómo recordar la dictadura eh, mediante visitas a ciertos sitios, la villa, el 1838, entre otros, creo. Y ustedes llegaban a algunas conclusiones que eran bien interesantes, donde, donde, donde podían... Eh, digamos, visibilizar ciertas diferencias generacionales entre quienes habían vivido eh, la dictadura y quienes no, respecto de cómo se acercaban como al discurso de, lo, de, lo, de los sitios. ¿Cómo ves ese fenómeno? Sí, el, algo que nosotros eh, planteábamos en, en ese texto con Roberto Fernández y Isabel Piper era eh, cómo... ¿Cómo es considerado, podríamos decir, esos espacios de memoria? Y específicamente los sitios de memoria, Londres 38 y Villa Grimaldi, en su condición de ex recintos de detención recuperados eh, y transformados en este espacio público, que puede ser visitado por distintas personas, víctimas y no víctimas, sobrevivientes y no sobrevivientes, familiares y no familiares, ¿no? Gente común y corriente y nuevas generaciones. Lo que uno aprecia es que, eh, que aparece algo un poco en ese texto también, es esto de que el espacio o, eh, opera también como testigo. ¿no? El espacio es el que eh, es el vestigio ¿no? y la prueba de eh, las violaciones a los derechos humanos que, que forman parte de esas memorias del terrorismo de Estado. Por lo tanto, hay un mayor desafío, podríamos decir, a, esa, a esas memorias por parte de eh, generaciones mayores que vivieron el periodo de, siendo adultos, el periodo de Lupe y la dictadura, y entonces ahí podríamos decir, una, una posibilidad de diálogo más contestatario a, a lo que proponen ¿no? los espacios, no así en el caso de, eh, veíamos dos generaciones más, ¿cierto?, las generaciones que crecen durante la dictadura eh, y que tienen una especie, o en algunos casos incluso, eh, que son jóvenes durante los 90, ¿no? Entonces, que tienen en algunos casos casi como un despertar también sobre las violaciones de los derechos humanos. Y ahí hay mucha asumir, ¿cierto? Este mensaje ético que proponen los, los, los sitios. Y en el caso de las generaciones más jóvenes, hay también una podríamos decir, una, un, acudir al, al imaginario que muchas veces eh, se requiere para visitar lo, los espacios. Eh, una de las características que tienen los, los sitios de, de, de memoria, los recintos de atención recuperados, es que no hay, en, entre todos lo, los pocos que tenemos recuperados en Chile, no hay como un uso tan intensivo de, de, de formas de comunicar, Muchas veces los mensajes a través de herramientas museológicas, ¿no? eh, de infografías. Creo que probablemente Villa Grimaldi es uno de los lugares que tiene mucha más. Ha ido incorporando muchísima infografía, dispositivos. Entonces, muchas veces hay otros espacios donde a, la, a las nuevas generaciones les queda esta primera impresión que es muy eh, asociada como al imaginario. ¿no? Eh, uh -huh. eh, bueno. A la falta de información, y muchas veces que la gente llega mucho sin saber qué, eh, se, se le da rienda suelta a la imaginación. Entonces, hay eh, eso por una parte, digamos, referido a, lo, a los visitantes. Pero otra cosa que sería muy importante eh, conversar o hablar también respecto a las generaciones es cómo en estas organizaciones, que son las que o agrupaciones que son las que recuperan los recintos de detención y después tienen la oportunidad de gestionarlos, hay también una intergeneracionalidad muy importante. O sea, ahí yo cada vez veo más intergeneracionalidad en las distintas iniciativas de recuperación de recintos de detención, cosa que tú no vas a ver mucho. Probablemente en otro tipo de agrupaciones o, eh, o colectivos de derechos humanos de carácter más histórico, o sea, que se conforman durante la dictadura. Estos es son espacios, los sitios de memoria, donde se acepta la intergeneracionalidad. Uh -huh. No solo se acepta la intergeneracionalidad, sino que además es, eh, es un espacio donde pueden participar personas que no tienen una vinculación biográfica o familiar, con esto, eh, o una afiliación familiar hacia estos colectivos. Entonces, eso me parece que es sumamente notable. Porque es, finalmente, es una alternativa de activismo que permite conectar a distintas generaciones, ¿no? Y distintos actores, profesionales, no profesionales, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo interesante de mirar, de cómo operan los colectivos que se organizan para la recuperación de recintos de detención. Sí. Y sobre lo mismo, Loreto... De un poco lo que, lo que tú mencionabas también respecto del, del avance que han tenido en la mesa de sitios del Colegio de Arqueólogos. Eh, cierto Lo que tú decías ahora, ¿no? de, de cómo los sitios hablan y cómo se relacionan con diferentes generaciones, con diferentes públicos en el fondo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías eh, referirte a, a esta necesaria transformación, por así decirlo, física? Que tienen que tener los sitios para, para poder expresar mejor el mensaje, más allá de, por ejemplo, de ser únicamente un sitio más bien literal. Pensando, por ejemplo, en un lugar que, que se puede recuperar, que, que tiene vestigios, pero que esos vestigios quizá no dicen, no dicen mucho. Hay, hay como una tensión, ¿no? Entre, entre esa, como, como, como tarea de, de ser más bien pedagógico, eh, digamos, respecto de mantenerse como, como, como fueron recuperado Sí, eh... Bueno, eso es importante porque el, el... finalmente, cuando estamos hablando de ex recintos de detención y tortura de, de la dictadura cívico-militar estamos, estamos hablando de espacios donde se cometieron violaciones a de los derechos humanos. ¿no? Esa es, un, uh -huh. es una de las características, evidentemente. En Chile, los, estos espacios no han sido profusamente utilizados para fines judiciales como sí ocurre en Argentina, ¿no? Eh, uh -huh podríamos ver eh, ahí sería interesante discutir con abogados de que llevan causas de derecho humano eh, como para saber finalmente cuáles son los medios de prueba que se adjuntan qué, qué utilidad tienen realmente los sitios o los extracintos de detención o qué rol juegan en, en los procesos judiciales ustedes mismos deben saber que a lo mejor no sé, desde que a lo mejor usted, en tu caso, está, está trabajando en Villa Grimaldi, probablemente ningún juez ha visitado Villa o sea, eh, entonces, el, eso por un lado. Y luego está toda esta, eh, podríamos decir, esta dimensión que nosotros no usamos mucho, la verdad, el. Eh, no estamos muy adscritos, si bien son varios, son monumentos nacional, pero creo que en la práctica no, no, los sitios no practican, no están muy inscritos en este régimen patrimonial. Eh, pero que hay, claro, hay, hay, hay que cuidar, podríamos decir, un equilibrio entre eh, la materialidad del espacio, que da cuenta, ¿cierto?, de sus características en tanto vínculo con las acciones represivas. Eh, pero incluso aunque haya espacios, como ocurrió con la Villa Grimaldi, que estaban parcialmente destruidos, y digo parcialmente porque, eh, claro, el año 94, cuando la gente entra, eh, te van a decir que no había nada. Eso es lo que, eso es lo que dicen, no, eso es lo que, eh, que no había nada, eso es algo que yo trabajo en, en mi tesis de antropología. Pero, eh, pero finalmente no es que no había nada, o sea, había muchas cosas, pero no había nada de lo que se esperaba ver probablemente. ¿no? Pero habían nada, vestigios, eh, restos, eh, y esos son el tipo de cosas que se trabajan, por ejemplo, en el caso argentino. Si tú vas al, eh, al Atlético, al, a, a lo que fue la Mansión Seré, que Mansión Seré podría tener muchos paralelismos con, con Villa Grimaldi, y ahí lo que se decide hacer es un trabajo arqueológico. O sea, ¿cómo resguardamos estos vestigios que dan cuenta de lo que aquí ocurrió y que además tienen eh, un trabajo con los testimonios? ¿no? O sea, Testimonios hay una comparación con los testimonios de eh, personas que sobreviven de esos espacios. Entonces, ¿cómo equilibramos, verdad? Que el espacio sostenga su materialidad, pero a la vez podemos hacer un uso pedagógico, conmemorativo, y ahí porque hay una serie de usos que, a los que pueden ser sometidos los espacios. Entonces, ¿cómo podemos? Yo creo que ahí tiene que haber bastante interdisciplinaridad también. O sea, que es la interdisciplinaridad que uno no vio, que no había el año, probablemente a los inicios, eh, que todavía no hay mucho, en el caso, tú no ves arqueólogos y arqueólogas trabajando en, en yo no sé, por ejemplo, en las rocas de Santo Domingo, que fueron recientemente, podríamos decir, uno de los recintos de detención que fue recientemente destruido, porque fue, hay fotos todavía de, 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 de las cabañas, eh, pero no hay arqueólogo, entonces no hay mucha interdisciplinaridad como para buscar esos equilibrios que no van a surgir solos, que solo pueden surgir del diálogo entre distintas perspectivas, ¿no? entre una perspectiva pedagógica, entre una perspectiva, por ejemplo, de la investigación y la conservación, ¿no? eh, mirando otras experiencias, o sea, nada va a surgir por sí mismo, solo puede surgir en la medida que haya una interacción entre perspectivas, saberes. Eh, porque incluso volviendo a la presentación que yo hice, les mostraba las distintas intervenciones, o sea, mencionaba ¿no? las distintas intervenciones que se habían hecho en el parque después del año 97. Eso solo es posible porque hubo un diálogo, ¿cachai? O sea, porque hubo, porque concurrieron distintos saberes, distintas expectativas, distintos actores sobre el espacio. O sea, si los sobrevivientes no hubiesen empezado a hacer un uso intensivo de ese espacio, haber empezado a concurrir, haberse, haber empezado a a participar más, digamos, en, en la organización eh, que le da gobierno interno a ese espacio, a lo mejor no habríamos tenido eh, maqueta, no habríamos tenido reconstrucción de la celda, no habríamos tenido reconstrucción de la torre. Entonces, eh, solo es posible gracias a que haya un diálogo que permita poner también en perspectiva, uno, los distintos usos a los que es sometido un espacio, dos, qué objetivos tú quieres cumplir, con ese espacio y tres sabiendo que la materialidad es también un elemento a tomar en cuenta del espacio o sea no es eh, la materialidad no está solo ahí para que ocurran cosas sobre ella uno podría decir que es algo que yo he aprendido un poco con mis compañeras de la mesa del colegio arqueólogos es que la materialidad también tiene una agencia no eh, y que requiere también un, eh, ser tomada en cuenta entonces yo creo que tiene que ser producto como de un diálogo y para eso uno tiene que convocar al, a la gente con la que quiere dialogar. O, o, o hacerse estas preguntas y darse esta, alguna respuesta. Chiloreto, uh -huh. sí, mira, justamente hablando del tema representaciones, nos entró una eh, pregunta que dice: ¿Cómo creen que debieran lucir de memoria tratar las figuras de los represores? Ah. La figura de los represores, Sí. Uh -huh. eh. Claro. Justo, a, tú, bueno, tú conoces, Omar, que estuvimos haciendo ese foro hace el 2010... Eh, ¿Cuándo fue, Omar, el foro? ¿El 2019? Dieciocho. A propósito del, cierto, de la exposición Fallida, los hijos de la libertad en el Museo Histórico. Uh -huh. Y ahí hubo un debate interesante sobre cómo justamente deben aparecer los represores en estos espacios. Bueno... Una primera cosa a tener en, en, en cuenta es que un sitio de memoria no es un museo. O sea, un sitio de memoria es producto de una lucha y una lucha que han dado los sobrevivientes. Entonces, eso yo creo que es una primera cosa que hay que, los sobrevivientes en, 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 en conjunto con, un, con otros actores entre los que nos podemos sumar nosotros, eh, en, en segunda o tercera línea, no sé, o en cuarta línea. O sea, yo creo que eso, eso es algo que hay que tener muy primero en cuenta. Un sitio de memoria es un artefacto, podríamos decir, que surge, si bien se parece a sitios históricos que uno podrá ver en Europa, quizás los campos de concentración, pero no lo son. Surgen eh, al calor de una lucha que está, por eso yo quise hacer mucho hincapié respecto de que la memoria también es una forma de justicia, una lucha que está ocurriendo. Entonces, es muy importante entender eso. Luego, o sea, que no es un, meramente un artefacto para contar sobre el pasado sino que es un artefacto, podríamos decir, de memoria que es para actuar sobre el presente. Sí, es una primera cosa. Por uh -huh. lo tanto, los, los perpetradores, ¿cómo deberían aparecer los perpetradores? Eh, evidentemente, uno podría decir, claro, hay fuentes, habrían entrevistas de perpetradores, habrán, están las figuras, estarán las declaraciones judiciales que uno podría echar mano, y habría que buscar una, una manera de que aparezcan, primero que jamás pueden ser los protagonistas ni van a ser las voces que le van a dar sentido a ese lugar, ¿no? Porque la recuperación de un recinto de tensión responde a un proceso político en el que la resignificación sobre el lugar está dada desde un conjunto de actores que no son los represores, ¿sí? Por lo tanto, hay que entender que hay, también hay una jerarquización de las voces. Entonces, si uno puede recurrir, por ejemplo, a las voces de los represores, será... Eh, para uno podría decir, usando un poco esta figura que nos mostraba y que va a aparecer probablemente en, en, el, text, en, en el dossier de Atenea, este, esta presentación que hizo Joe Simeon, donde habla ¿cierto?, de como que nunca el represor, nunca miras al represor en todo su esplendor, ¿no? o sea, siempre es como de lado. Entonces hay que buscar una manera en que el represor no se convierte ni en protagonista del, de la narrativa. Está subordinado su, su voz, su documenta la documentación en la que él aparece, su imagen, está subordinado a una narrativa y a una jerarquización, de, incluso de fuentes que, pueden, que podemos usar para, distinto, para los distintos usos a los que, que, que se dan en estos espacios, ¿no? que no solamente, insisto, son históricos usos, o usos pedagógicos, hay usos conmemorativos, relacionados con la reparación simbólica, porque además esa es otra de las características de los sitios de memoria en Chile. O sea, están relacionados, dependiendo de, muchas veces de los programas de memoria que cada uno tiene, con la reparación simbólica. Entonces, no puedes poner un represor, digamos, ponerlo al centro en un espacio que también cumple una función de reparación simbólica para las víctimas. Eh, entonces, y mirar, eh, yo creo que es muy útil mirar también experiencias eh, extranjeras, ¿no? O sea, eh, ver cómo aparecen... Eh, bueno, la ESMA es interesante porque los represores, acuérdense, los cuadros de los, de, 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 de los oficiales fueron, eh, fueron descolgados por Néstor Kirchner y hoy día la museografía donde aparecen los represores, que es en el casino eh, de oficiales, son Ellos aparecen, efectivamente aparece la imagen, pero aparecen en el suelo, ¿no? Ellos están puestos en el, en el suelo, o sea, los cuadros fueron descolgados. Entonces, me parece que como gesto además político. Eh, juega mucho además con lo que era el espacio, como gesto es muy interesante, pero habría que mirar yo creo también otras eh, experiencias, yo no tengo tampoco ahora una, una respuesta eh, única, pero creo que hay que mirar tomando en cuenta esos, esos elementos que, que yo describí al principio. Sí, acá tenemos otra, otra pregunta que nos devuelve un poco el tema de los archivos orales, ¿no? que, que dice... Eh, ¿Qué diferencias ves entre la experiencia de la creación del archivo de Villa Grimaldi y los archivos que se han ido creando actualmente por sitios o agrupaciones? que ha cambiado formalmente? Bueno, yo no he consultado muchos archivos que han creado o que están en creación, conozco, no conozco muchos. podríamos decir, tengo el de, de Villa Grimaldi, bueno, está el de Londres 38, eh, yo creo que... Diría que hay, hay algunos hay algunas cosas que se han resuelto de manera distinta, por ejemplo, que tiene que ver con el, con el acceso. ¿no? O sea, si ustedes van, por ejemplo, a la página de Londres 38, están todos los testimonios, las entrevistas, podríamos ir puestas ahí. No es el caso del, de la villa. Yo no sé, Omar, cuántos ahora tienen ya ustedes, cuántos registros están... 198. En, en, 198, claro. Todos los archivos tienen distintas decisiones respecto del acceso. Yo creo que eso es algo interesante. Eh, el formato me da la impresión que todos están, que, que más o menos han seguido todo, es parecido al, al, de, la, al de la Villa Grimaldi, donde es una entrevista, un, un entrevistado y un entrevistador, ¿cierto? Eh, para quienes no conocen este texto que está ahí puesto en la, en la página web de la Villa, se los. Se los recomiendo porque aquí lo que, lo que hay es una buena síntesis justamente de esas decisiones que aquí pregunta sobre, la, sobre las diferencias, ¿no? Eh, las decisiones de. incluso las decisiones formales, o sea, aquí hubo una decisión, no sé si se acuerdan, bueno, tú no te acuerdas, Omar, pero al principio eh, se seguía un estilo de registro de testimonial muy al estilo dogma, ¿no? o sea, era como. Con luz natural, con muy poca intervención, y después esto se fue profesionalizando un poco, que yo creo que ganó bastante en factura, porque además el tema ya es un tema difícil. Eh, entonces, bueno, eh, eso. Entonces, yo creo que básicamente hay algunas diferencias que tienen que ver como con las, con las condiciones de acceso, los usos que se le va a dar después. Eh, yo creo que ha habido. Por ejemplo, la, en el caso de la Villa Grimaldi ha habido bastante uso para darle difusión a través de una serie de productos más pequeños, ¿no? Las cápsulas eh, se usan para otro tipo de cosas, no solamente para la investigación. Por lo tanto, creo que hay que. Eh, los cambios formales, no, creo que probablemente formalmente se sigue más o menos el mismo, el mismo estilo, pero creo que después hay, hay decisiones de cómo va, de cómo van a circular los testimonios que probablemente son distintas. Mm. Sí, Loreto, bueno, para ir como cerrando esta intensa conversación, muy, muy, muy interesante sin duda, eh, quisiera referirme a, a dos temas que, que quizás son, son contingentes pero también son, son más bien históricos. Cuando, cuando hablábamos de la, de la conservación de, lo, de los sitios, hay un hay un tema que es que no la ley del patrimonio, que es una ley que está actualmente como en discusión ¿no? en, el, en, el, en el Congreso. Para modificar la ley que data del año 70, que, que es la cual ha podido permitir los pocos avances que hoy, que hoy se tienen en materia de conservación de patrimonio. ¿Qué podrías contarnos tú respecto de, de, de qué podríamos esperar de esta nueva ley? Bueno, yo espero que la ley no avance realmente. Eh, eso es lo primero que puedo decir. Uh -huh. <laughs> Nuestra posición como mesa, sitios de memoria y arqueología, eh, si bien nosotros contribuimos a una serie de de comentarios a la ley a través de la presentación que hizo el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Creemos que en varios puntos, y específicamente en el caso de los sitios, si bien se incorpora una categoría nueva, que sería la de sitio de memoria, la verdad es que la ley no responde mucho a las necesidades y urgencias que tienen estos espacios. Primero, vemos que hay una, una serie de tramitaciones que se deben hacer ahora, que incluyen esta nueva ley para obtener la protección legal, cuando sabemos que muchos de estos espacios son deliberadamente destruidos. Y muchas de las declaratorias que se hicieron de los eh, veintitanto, veintitantos recintos de detención que, que, que han recibido la declaratoria como un monumento nacional se han hecho en, circun, en circunstancias de emergencia. O sea, la, la, la declaratoria ha servido principalmente para evitar mayores estragos en, en la materialidad de estos espacios. Por lo tanto, que ahora se pida, que es algo que aparece en la ley, que se pida que tienes que estar, aparecer en el registro de bienes patrimoniales, para después, desde ahí, empezar a pedir el, la declaratoria, creo que sencillamente no tiene nada que ver con la realidad de estos espacios, que además en los últimos dos años han sido vandalizados. Entonces. No, no hay... Y el, el, la autoridad pública ni siquiera da una, una solución y una respuesta a las vandalizaciones que han sufrido los distintos espacios de memoria. Por lo tanto, creemos que a esta altura, lo que... Lo que eh, y que es lo que nosotros estamos, estamos colaborando con la red de sitios, es, es que empujar una ley de sitios de memoria propia que responda a las necesidades y características de estos lugares, que además, ojo se recuperan y se abren para toda la sociedad chilena. Este no es un problema de un grupo de personas que quiere tener espacios para sí mismos. Estos espacios con, el, con la voluntad y con el trabajo voluntario y activista de distintas agrupaciones de Arica Punta Arenas se abren para el conjunto de la sociedad chilena y para hacer lo que el Estado no ha hecho en 30 años, que es una política de memoria con una perspectiva de promoción de los derechos humanos. Por lo tanto, además, estamos haciendo lo que el Estado no ha querido hacer y que demostró desde el 18 de octubre en adelante con más fuerza, pero no solamente porque ya se venían violando los derechos humanos en distintos en distintas partes, en el Gualmapu, por ejemplo, demostró que ha sido insuficiente y que el trabajo voluntario y activista que se realiza desde la sociedad civil eh, en torno a los espacios de memoria es fundamental. Es fundamental porque hoy día un profesor, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lleva a los estudiantes? En, una, en regiones, porque en Santiago los llevan al Museo de la Memoria. Pero cada se van a, a ir abriendo más espacios y esto no es, un, no, este no es un proceso que va hacia la baja. Por lo tanto, yo creo que la, la ley de patrimonio no viene a... Llega tarde ya. O sea, llega tarde cuando ya está la iniciativa, que esperemos que prospere de la red de sitios de memoria, de proponer su propio texto de ley y conseguir las firmas en el Parlamento para que sea presentada en algún momento propicio, porque en este momento están las cosas muy difíciles. Uh -huh. Pero eh, yo, la verdad, espero que esa ley de patrimonio no prospere, porque aparte solo de incluir la categoría de sitio de memoria, que no, no benefician nada más, siendo súper. Eh, Súper sincero, se mantiene y casi empeora las cosas. Porque si vamos a tener ahora que estar en un registro para, que, para evitar que echen abajo un recinto de tensión, o sea, es solo relante, re, eh, retrasar eh, algo que antes se podía hacer de manera más, más ágil. Así que personalmente, y, y creo que es la postura también de la mesa, que no, no, no está resolviendo mucho más allá de esa definición específica. Uh -huh, uh -huh. tú sí, y para finalizar. Quiero plantear un tema que, que sé que tú lo, lo, ha, lo has trabajado, a pesar de que es súper contingente, que tiene que ver con la efectividad de las políticas de nunca más, ¿no? a partir del de estallido social el 2019 y las violaciones a los derechos humanos que se vivieron durante ese, ese periodo. Eh, ¿Qué podrías, eh, digamos, comentarnos sobre eh, la efectividad? Que tuvieron las políticas de memoria, el Nunca Más, respecto de los hechos que, que, se, que se vivieron a partir de, de octubre. ¿Y, y qué, qué rol crees tú que pueden jugar los de memoria en, en un, eh, digamos, posible reforzamiento de las garantías de no repetición? Bueno, eh, lamentablemente esto es, bueno, creo que es algo que conversamos también. El, el, el mes pasado, en, en el conversatorio que organizó el Observatorio de Memoria y Derechos Humanos de Magallanes, el 18 de octubre en adelante creo que nos muestra una si sí, un fracaso, podríamos decir, en, por lo menos en, 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 en estas políticas, en estas garantías de no repetición. Vemos que se repiten las violaciones a los derechos humanos vemos que los agentes del Estado se comportan más o menos de manera similar a como lo habían hecho an eh, antes del 11 de marzo del año 90 y de que lo vinieron haciendo después del 11 de marzo del año 90 de manera, podríamos decir, menos masiva, y menos sistemática, eh, pero ya los informes de derechos humanos que se hacen sobre Chile eh, ya venían advirtiendo ya desde mediados de los 90 la situación de carabineros, así que que el Estado no quiso escuchar, porque Carabineros será, habrá hasta el 18 de octubre, a lo mejor era una de las instituciones mejor evaluadas. Bueno, eso es lo que el Estado tiene que responder. ¿Por qué, no, no, ¿por qué nunca le hizo caso a esos informes? Y después se empezaron a unir los informes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales, eh, del, del mismo INDH. Entonces, no ha habido garantías de no repetición. Eso es, eso es evidente. No ha habido garantías uh -huh. de no repetición. Uh -huh. No hubo una política pública de memoria, porque no vamos a considerar que los informes de verdad son una política de memoria. No vamos a considerar que las políticas, las medidas de reparación es una política de, me de memoria. Las medidas de reparación son medidas de reparación. Eh, aquí lo que se necesitó fue haber efectivamente eh, desplegado una política en este espacio público donde se lucha por el sentido del pasado para. Eh, generar ciertos aprendizajes para el presente, ¿no? que era la promoción de los derechos humanos a todos los niveles y en, todo lo, en todas las áreas. Yo voy a, no me canso de decir, o sea, las, la, antes de que se fuera Lorena Fríger de la Subsecretaría de Derechos Humanos, queda, deja un documento, ¿no? antes de que termine el segundo gobierno de Bachelet, deja un documento que habla sobre cómo incorporar la perspectiva, el enfoque de derechos humanos en, en las distintas instituciones públicas, queda hecho el plan de derechos humanos, pero eso ya... Eso estamos hablando de qué año estamos hablando del 2017. Por lo tanto, eh, han pasado 20, 27 años donde no se quiso promover los derechos humanos en todos los niveles y hoy día estamos pagando ese costo. Y ahí, los sitios de memoria creo que han hecho, al menos los que han logrado abrirse, Omar, porque. También cuando uno dice sitios de memoria parecía que hubiesen cientos de sitios de memoria. ¿no? Y cuando digo sitios de memoria estoy hablando de recintos de detención recuperados y abiertos a la ciudadanía, no de 1.132 recintos de detención. Estoy hablando de recintos de detención que son recuperados por las agrupaciones de la ciudadanía y abiertos para la sociedad, para hacer un trabajo de memoria con perspectiva de derechos humanos. Son muy pocos. Se parece que uno estuviera hablando de cientos y no lo son. Pero los pocos que están abiertos, con la, todas las dificultades que tienen, tienen un compromiso increíble. O sea, hacen más, con poco hacen mucho. O sea, si tú te fijas en, en el programa de observadores de derechos humanos de José Domingo Cañas, o sea, hacen lo que no hizo el INDH. O sea, ese programa de observadores de derechos humanos, que empieza, eh, ahí no sé si hay algún compañero del, del sitio, pero creo que como por el 2006. O sea, es perfectamente, podría haber sido emulado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y haber multiplicado a esos observadores, ¿no? Bueno, no, no lo hizo tampoco. Entonces, si tú te fijas, yo creo que efectivamente los sitios con poco hacen mucho. Y hoy día, para peor, les quieren reducir el presupuesto. Entonces, además, le, a los que reciben poco les quieren dar menos. Entonces, es, es absurdo. Efectivamente, si tú te fijas lo que hacen los sitios dentro de sus posibilidades y sus condiciones, es muchísimo. Evidentemente que no se puede hacer más, ni vamos a transformar porque es una, es una gota de agua en el, en, el, en el océano. Pero yo creo que se hace muchísimo, si tú ves lo que se hace en Londres 38, lo mismo que hace Villa Grimaldi con, con, su, con las distintas áreas, sobre todo la educación, eh, lo que hace José Domingo Cañas. O sea, la gente, las organizaciones en Punta Arenas, las organizaciones, mis compañeras en Arica, ¿no? Eh, la, la Providencia en Antofagasta. O sea, gente que está comprometida, además en distintos espacios, no solamente por eso digo para contar lo que pasó en los espacios, sino que para desde ahí poder transformar el presente. Entonces, eh, hay una gran potencialidad, por eso yo, yo soy una convencida de que de que una ley de sitios no es, una, no es un disparate, no es algo descabellado, creo que es algo necesario, porque ha quedado demostrado que hay una potencialidad enorme en esta sociedad civil organizada y que, y que puede lograr con poco empujar lo que el Estado no ha querido empujar, pero no lo puede hacer todo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, muchas gracias. Eh. Eh, agradecemos también a, a, a todas, todos quienes siguieron la, la conversación y agradecemos en particular a quienes nos mandaron saludos, también a Loreto, no sé si los puedes ver, los, yo los voy a leer igual, a ver, hay saludos desde el, el colectivo Quilmes, del ex Centro de Detención Pozo de Quilmes, de los compañeros Ay. de eh, Mesa de Trabajo, Centro de Detención Pozo de Banfield, ¿no? entre, entre otros oh. muchos más que, quienes nos mandan, bueno, te mandan particularmente saludo a ti y a través de, de este espacio de conversación. Eh, así que eso, muchas gracias eh, y quedan todos invitados a, a continuar con este ciclo de, de, de charlas que estamos eh, realizando con motivo de los 15 años de nuestro archivo oral. La próxima vez ya está, eh, digamos, eh, apareciendo por ahí abajo en el, en el panel el, el nombre y la fecha que va a estar a cargo del de, historiador Pablo Seguil. El, el próximo martes 14 de, de julio también por medio de las redes sociales de Villa Grimaldi. Así que muchas gracias. Gracias Omar, vemos. gracias a todos compañeros, a los, a los compañeros de Argentina, que espero nos podamos ver pronto, bueno, no tan pronto, pero <laughs> pensaba que nos íbamos a poder ver en septiembre, pero ya, ya será. Y espero poder eh, ver a, las, a los compañeros de, de Punta Arenas en algún momento durante el segundo semestre. Eh, espero poder viajar para allá y estar con ellos. Muchas gracias, Omar, y a todo el equipo de Villa Grimaldi. Muchas gracias, Leonardo. Que estés muy bien. Chao. Buenas tardes. Chau.